Benvenuti a Senza Frontiere, il talk show internazionale dedicato all'arte e alla cultura. Buon ascolto. Bienvenidos a Sin Fronteras, el programa internacional dedicado al arte y la cultura. Que lo disfruten. Bienvenue à Sans Frontières, une émission internationale dédiée à l'art et à la culture. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Welcome to Without Borders, the international cultural program dedicated to art and culture. Happy listening. Benvenuti a Senza Frontiere, Sin Fronteras, il vostro passaporto verso un viaggio senza confini, attraverso le voci, le storie e le culture che arricchiscono il nostro mondo. Siamo qui per esplorare connessioni oltre le frontiere geografiche con diversi amici collegati in videoconferenza. Io mi chiamo John Bruschini e mi trovo in Italia. C'è Anna Giordano dall'Italia, Francisco De Paz Rodriguez da Chiapas, Messico, e Rosario Morales Vargas dalla Spagna. Potete salutare, amici. Buonasera, buonasera a tutti dall'Italia, la Liguria, posto in cui mi trovo. Saluto Rosario Morales Vargas e Francisco De Paz Rodriguez. Bienvenido a vos, a voi due, a voi due. Io parlo italiano, non tanto lo spagnolo. Buonasera anche a Jean, ben inteso, che è l'artefice di questo programma. Regista, scrittore, poeta, un vero prodigio che ha reso questa trasmissione fruibile un pochettino in tutto il mondo. Buena, hola, hola, hola Anna, hola Francisco, hola Chan, hola Sin Frontera, hola Sin Frontera. Hola Rosario. Pues como siempre yo creo que estamos en la mejor disposición también de hacer un rato agradable para todos. Así que la palabra la tiene nuestro amigo Chan. Francisco, por los saludos. Francisco. Hola, amiga Ana Giordano. Hola. Compañera Rosario Morales. Amigo Jan, te abrazo con mucho afecto desde Chiapas, México. Un abrazo muy fraterno. Y amigos todos en la República Mexicana o en todo el mundo, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a Cultura Channel. Estamos en vivo para todos ustedes. Gracias. Mis mejores deseos para todos para este inicio de año nuevo. Y estamos todos aquí para hacernos compañía. Bien. Un saludo a todos los amigos de Radio Nuestra América, Radio Arte, Cultura Channel y todos los amigos que nos escuchan también a través de YouTube. Bienvenidos a Sin Fronteras. Senza frontiere, su passaporte hacia un viaje sin límites a través de las voces, las historias y las culturas que enriquecen nuestro mundo. Estamos aquí para explorar conexiones más allá de las fronteras geográficas, creando un puente virtual que une a personas de diferentes partes del globo. A través de las ondas de radio y las conexiones digitales exploraremos temas que abarcan la multiculturalidad, la cooperación global, los desafíos comunes y las historias de éxito que surgen cuando las personas se unen sin fronteras. Estamos aquí para demostrarnos que a pesar de las diferencias, estamos todos unidos en nuestra esperienza umana compartida. John Bruschini desde Italia, Rosario Morales Vargas de España, Ana Giordano de Italia y Francisco De Paz Rodríguez de Chiapa, México. Allora, io direi di cominciare subito aprendo le danze con una bella poesia di Francisco De Paz Rodríguez. Francisco, ha anche un racconto, un pequeño un racconto di Francisco.
la casina verde. sì, com'era la casa verde, La no? casina La verde. casina verde? A ti Ah, la palabra, amigo Francisco. Francisco. Muy bien, amigos. El día de hoy me voy a permitir leerles de mi propia inspiración, Impacto al Corazón. Sentado frente a la computadora, pensando qué escribir a esa hora, levanté la vista y a través del cristal, para que abriera la puerta, me hacías señal. Fue el primer momento que te vi, mi corazón se emocionó en ti. De momento no supe qué decir, solamente me limité a abrir. Me contestaste. Con un hola y ya te recibí. Había llegado mi primer amor. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Grazie, Francesco. Bello, allora possiamo iniziare con delle poesie, come questo brevissimo testo di Rosario. Francisco. Rosario ha qualcosa da leggere. Bueno, bien, pues nada, amigos de Sin Fronteras. Sobre el momento, sonrisas. De ayer a hoy todo cambió. Las noticias del día son alarmantes, olas de desafío a la vida. Pareciéramos haberle perdido respeto a la mortalidad. Los países están desatados y nos mantienen en vilo afirmando conocer la fecha de caducidad del planeta. Se hacen preguntas y definiciones como ¿qué haremos cuando el planeta se quede sin oxígeno? Otros piensan que no será el fin del mundo, sino el fin de una era. Aparecen dos misteriosas estructuras en el espacio que desconciertan a los científicos. Con estos y otros encabezados noticieros, amaneció el día de hoy. Hay que levantar la cabeza con estos pronósticos tan fuertes y seguir haciéndonos responsables con lo que nos corresponde participar para seguir viva la vida. Amigos, el instante también puede resultar profecía de amor si nos los proponemos. A veces refresca la tarde el dibujo de la nostalgia que queda lejos. Lejos de imágenes, palabras y, ¿por qué no?, también lágrimas. Las tonalidades de la vida cambian. Toda existencia como nosotros cambiamos. La transición sigue quedando en el péndulo del tiempo. La lozanía del cuerpo y el alma pueden aparecer como mariposa posando sobre ramas de una suave, ligera y mágica brisa, gustando del néctar florido, donde el amor, siempre el amor, hace malabares entre las estrellas. Amémonos y amemos el instante, que el mañana será otro día. Gracias. Muchísimas gracias. Brava. Gracias, gracias, querida. Il poeta, questo pittore che decide di dipingere quadri con le parole, con l'anima colore il cuore di sfumature fatte di emozioni e passioni, per cavalletto adopera l'amore sul quale poggia la sua tela, il cuore. Dalla sua anima attinge i colori per i suoi pennelli, versi d'amore. Grazie, Che bello, brava. Grazie, grazie. È una cartolina, un quadro è stato, grazie. Ecco, veramente. sì, Che questo è il bello. poeta. Bello, veramente. Bene. E sentiamo ancora Francisco, perché Francisco Ahora, sicuramente. Allora. si ustedes, solicito el apoyo de todos ustedes que a la hora que yo les diga así, ustedes me ayuden. El poema que les voy a leer se llama El Eco. Cada vez que escucho al eco, creo que burlarse quiere de mí. Parece que me escuchara y repite todo lo que hablo y digo. Y si lo dudan, escuchen. ¡Eco!
Eco. Eco. Quiero cantar. Cantar. ¿Ya vieron? Sí. ¿Vieron? ¿Lo oyeron? Pero ahora ya no quiero decirle nada al eco, porque me va a repetir lo que digo. 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 No les digo. ¿Ya lo oyeron? Digo. Gracias, gracias. Wow. Eso es todo. Gracias a ti por tu sentido del humor, Francisco. Sí, eco. Hay que levantar ese ánimo. Sí. Hay que levantar ese ánimo. El eco. Straordinario. Allora, senti, io ho trovato la mia poesia qui, ho buscato un poema, un mondo di rumore, un oceano di silenzi, un palcoscenico di voci che si disperdono nel vento, un mondo di inutili affanni, di desideri sopiti, di sogni da inseguire e innumerevoli storie da raccontare, un mondo dove il frastuono sovrasta la quiete, dove le parole si perdono nel tumulto, dove i silenzi parlano più delle parole. Ed eccolo qui in spagnolo, sono riuscito a fare una traduzione. E il titolo è Donde los silencios hablan más que las palabras. Okay. Un mundo de ruido, un océano de silencios, un escenario de voces que se dispersan en el viento, un mundo de inútiles afanes, de deseos dormidos, de sueños por perseguir e incontables historias por contar. Un mundo donde el estruendo ahoga la calma, donde las palabras se pierdan en el tumulto, donde los silencios hablan más que las palabras. Muy bien. Gracias. Muy bien, Jan. Así es. Muy bien. Gracias, amigos. Muy bien. Allora, yo... Tengo, como siempre, tengo una caliente pregunta por todos. Atenciones. Atención. Esta quizá cosa ci esce. Por Francisco. Antes Francisco. El sexto día, atención Francisco, el sexto día Dios creó al hombre. Luego creó a la mujer. Y luego creó al hombre de nuevo porque el otro se había escapado. En tu opinión, ¿por qué se escapó? Eso es méchant. De mí no, a la mujer. Una castilla. Dios dice que le mandó a hacer a la mujer muy hermosa. Le puso cejas y ella se las quitó. ¿Ah? Le puso sus labios muy hermosos y ella se los pintó. Le puso cabello largo y ella se lo cortó. Si Dios no pudo hacer que cambiara, menos nosotros. Claro. Por eso huyó el otro hombre. Por eso se lo... Muy bien, Rosario, ¿por qué se escapó? Se escapó el hombre tal vez para probar otras mujeres. Ah, ecco. Ecco, muy fácil. Anna, secondo te, allora, Dio creò l'uomo, poi creò la donna, poi l'uomo scappò e Dio ne creò un altro perché il primo scappò. Secondo te perché scappò quest'uomo dalla prima donna? E non c'erano suoceri. Perché non aveva capito che era una donna. E che era unica. Ah, ecco. Bene. A chi hai alcune frasi cita, sì, aforismo. Era un narcisista, voleva vedere solo lui. Solo lui. E quindi... Bene. Oscar Wilde ha dicho que las mujeres están hechas para ser amadas, no para ser comprendidas. Secondo Oscar Wilde, la donna è creata per essere amata e non per essere compresa. Che c'è da dire? È vero questo? Io penso. Qual è la formula segreta per intendersi e llevarse via?
Esa pues, una fórmula creo, secreta. Sí, la sutileza. La sutileza. Es sutil. Yo creo que la mujer con ternura es llevada bien, con ternura y sinceridad es bien llevada. Creo que la fórmula secreta ya no existe. Yo pienso que se viene amada, viene anche compresa. Yo digo porque que Francisco se si ama es porque si comprende l'altro. ¿Qué opinas, Francisco? No hablo, Francisco. Bien, bien difícil. Por eso surgió la poesía El Guiño. ¿Se acuerdan? Su nombre es Constanza. Le amo a gran distancia. Yo le expresé mi cariño. Ella me contestó con un guiño. Mi corazón ante tal promesa quedó loco como un niño. Pero al pasar por un sendero hizo lo mismo con otro caballero. Vi con tristeza que está dura la competencia. Juega con fuego con mi cariño y eso no lo tolero. Gracias. Io comprendo che è un tema peligroso, Francisco. Sì. Francisco è molto diplomatico. Il cambia di tema, tiene miedo. È come la foglia, ha girato la foglia. Sì. Tiene miedo, de su queres. Francisco. Allora, las amo a todas. Grazie. E la formula segreta per intendersi, llevarse bien, no existe, creo que algunos de ellos. Hay algunas actitudes y hábitos que pueden ayudar a mejorar la comunicación y la convivencia. Sí. ¿Eh? Sí. Escuchar con atención, respeto, el respeto, expresar los sentimientos y necesidades de forma clara y asertiva. El amor es una cosa aparte en la vida del hombre, la vida entera para la mujer. Creo que el amor es importante. Yo, en lo personal... La comprensión, principalmente. Sí. La comprensión. Yo diría, pienso vivir para seguir amando. No sé andar en los caminos sin nostalgia, sin sueño, ni sin estrella. Aunque la fuerza me dejaron desapercibida, ya desde el primer paso que di, marqué mi destino. Y el tiempo para concretar es tan corto. Los días cargan cansancio y esencia, aciertos y errores, que profundizan en el balbuceo del viento con su nube anaranjada. Qué blanca y qué blanda estuvo hoy la noche en los latidos de mi corazón. Qué profunda vida y compases, qué gran amor el que alivia el alma. Estuve esperando en esta abreviatura de turno la inspiración para seguir amando inmensamente. Está una actriz, sí, es maravillosa siempre, Rosario. Está una actriz estadounidense, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn. El pensamiento de esta actriz, a veces me pregunto si los hombres y las mujeres están realmente hechos el uno para el otro. Quizás solo deberían vivir en apartamentos cercanos y visitarse de vez en cuando. Es el pensamiento de, lo digo la actriz estadounidense, Katharine Hepburn. Claro, es que sí, pensamos, las sociedades realmente fueron organizadas según las necesidades, desde el inicio. Entonces, son costumbres implantadas. Si el hombre hubiera sido libre de escoger, a lo mejor hubiera preferido seguir siendo libre. Y la atracción, conservarla por el tiempo que fuera necesario entre las parejas. Realmente estamos hechos de costumbre. Estamos hechos bajo sistemas ya impuestos.
no somos realmente libres, somos esclavos de una organización social. Y si no, tu opinión, Francisco. Es difícil pensar en la libertad, porque en la misma Biblia menciona que anteriormente las mujeres eran poseídas por un hombre, no solamente a una sola mujer, sino a varias mujeres. Prueba de ello es que en algunos lugares todavía se sigue aplicando en sus culturas que tienen a más de dos mujeres y que viven contentas y felices. Sí, pues yo te digo que es cultural. Es cultural. ¿Y tú, Anna, qué piensas? Da quello che ho potuto sentire, si parla anche di libertà. La libertà è la base, è basilare in tutte le società, perché ognuno cerca la propria libertà, vivere per se stessi e insieme agli altri, ben inteso. Qui si parlava di uomo e donna, cioè Catherine Hepburn ha detto che secondo è meglio lei, vivere in un appartamento separati. E poi ogni tanto trovarsi. Ecco, avere la propria libertà, non privarsi della propria libertà. Può essere anche una ricetta che funziona, perché penso che lei abbia vissuto un amore con Spencer Tracy, giustamente non da sposati, ma giustamente da persone libere, e quindi per lei ha funzionato. Poi dipende, ognuno ha il suo modo di vivere la cosa, no? L'esperienza, e è ben chiaro che ogni libertà ha le sue schiavitù. Dunque, ognuno, in ogni libertà c'è una schiavitù, cioè noi scegliamo di vivere liberi, ma che cos'è innanzitutto la libertà? Estamos acondicionados. È sempre, perché anche pur vivendo liberi di starsene da soli, siamo comunque assoggettati alla solitudine, in questo caso. Oppure di fumarsi una canna, come tanti fanno, ma siamo assoggettati alla droga. E quindi queste sono tutte, sono uno dei pochi esempi che posso dire, ma per tutto, ognuno sceglie di vivere il suo modo di vivere. Però siamo sempre assoggettati a qualcosa, quindi la vera libertà non esiste senza un vero obbligo verso se stessi o verso gli altri, ma su tutto verso se stessi. Quindi la libertà per me esiste, ma c'ha i suoi punti da seguire. Quindi libertà di coppia in questo caso può esserci, però se la coppia è troppo libera per finire, anche l'amore diventa libero sotto tutti i punti di vista. Lo che dico, Anna, riflette il pensamento di libertà espresso por una scrittura e poeta che si chiama Erika Jong. Hombres y mujeres, mujeres y hombres, nunca funcionará. Es un pensamiento muy extremo. Nunca funcionará. Secondo Erika Jong, dice non funzionerà. Uomo e donna, donne e uomini, non funzionerà. Punto. Ecco. È così. Io penso che se siamo qui oggi a parlarne, perché qualche uomo, qualche donna ha funzionato. Ha funzionato, ha ragione. E poi, come faremo senza le poesie romantiche di Francisco? Voilà. Francisco, tu poesia, amico. Sì. Amor olvidado. Nuestro amor se fue diluyendo como en el otoño. Las hojas de aquel árbol frondoso y bello fueron cambiando de pronto sus colores. De un hermoso color verde de esperanza a un color amarillento y seco.
Las lluvias que del cielo caían eran gotas que dejaba pasar, como el viento en la serranía. Ya a su cariño nada me importaría. Las palabras cuando tú me hablabas sonaban como en el hueco de un árbol muerto, sin una gota de esperanza de vida. Mejor que corriera en la ladera y que otro amor lo aprovechara y lo disfrutara como yo lo hice en algún tiempo contigo, pues ya no resultaba conmigo. Muchas gracias. Es maravilloso escuchar a Francisco, los poemas de Francisco con los pájaros en su jardín de fondo. ¿Eh? Sí. Pero, si no. Muchas gracias. Allora, altra domanda molto interessante, punto di vista per vedere un po'. Los hombres temen a las mujeres exigentes. ¿Cuánto hay de cierto en eso? ¿Eh? Los hombres temen a las mujeres exigentes. Bueno, depende mucho de la sociedad, porque por ejemplo acá en Chiapas hay unas culturas en los indígenas principalmente, en los altos de Chiapas, San Cristóbal, por este rumbo de San Cristóbal, lugar muy frío, ahí los hombres se les permite tener de 2 a 3 mujeres. Y ahí la mujer se acostumbra a ese medio. Y los padres de las muchachas lo permiten a través de ciertos regalos, ciertos premios que les dan. Ellas aceptan, están conformes con esa situación. Entonces, no tanto le tienen miedo al hombre, sino al contrario, se dejan llevar por el amor del hombre que las está de alguna manera comprando. Cultura, nuevamente la cultura. Sí, cultura, certo. Sí, sono d'accordo. Sí, realmente yo siento que el amor en lo personal, creo que el amor cuando uno lo asimila, es una entrega total. Y una entrega total no se puede dividir entre tantos, creo yo, no sé. No sé. El amor es algo tan, tan intenso, tan íntimo, que se deposita en la otra persona a la hora en que se enamora. Y es como un templo al que hay que respetar también. Hay que considerar y hay que convivir. No sé de qué forma se puede difundir un amor entre varios, porque ya sería de diferente manera. Creo, no sé, no tengo idea, la verdad, es una suposición personal. Sí, sono d'accordo comunque. Hay enigmas. Que están destinados a permanecer así para siempre. Desde los orígenes de los tiempos, los hombres se han preguntado qué se esconde en el bolso de las mujeres. Este es uno de los grandes misterios de la humanidad. Al nivel de las pirámides, los círculos de las cosechas y el triángulo de las Bermudas, después de siglos de investigaciones infructuosas, finalmente hoy hemos descubierto la verdad. Los bolsos de las mujeres son portales dimensionales que contienen de todo. Desde maquillaje hasta comida, desde libros hasta animales, desde dinero hasta armas.
Hoy tenemos el honor de recibir a algunas valientes exploradoras de este mundo desconocido, Rosario y Ana, que con gran generosidad nos revelarán qué esconden de tan precioso en sus bolsos. Allora, Anna. Dimmelo anche in italiano perché una parola non l'ho capita. Allora. Chi te lo dico? Allora, cosa nasconde? Un attimo, una traduzione in italiano per far capire anche ad altri amici. Una traduzione. Allora, cosa si nasconde nelle borse delle donne? Questo è uno dei grandi misteri dell'umanità, al pari molto delle piramidi, pesante, dei cerchi nel grano, del triangolo delle Bermuda. Dopo secoli di ricerche infruttuose, finalmente abbiamo scoperto la verità. Oggi abbiamo l'onore di ospitare due donne coraggiose, due esploratrici di questo mondo sconosciuto, le quali con grande generosità ci sveleranno cosa celano di così prezioso le loro borse. Dopo secoli di ricerche infruttuose, abbiamo finalmente scoperto la verità. Le borse delle donne sono dei portali dimensionali che contengono di tutto, dal trucco al cibo, agli animali, libri, soldi e anche armi. Ok? Sentiamo Anna e Rosario, che con gran generosità nos revelaran che esconden de tan precioso en su bolsos. Yo creo que, perdón, Ana, adelante. Ahora le cedo la palabra a una experta. Adelante. Bueno, yo creo que la mujer más que nada es instinto, es instinto de protección maternal, que suele, tiene la tendencia de abrigar, de acoger. Se le da por naturaleza, es la matriz, diríamos. Yo comparo a la mujer como la tierra. Es la matriz de la vida. Y como matriz está acostumbrada a dirigir, a proteger, a dar. Y el hombre no deja ese cordón umbilical tan fácilmente hasta que no conoce otra nueva mujer de la cual hacer la suya, porque con su madre no puede hacer la amplitud o la extensión que el hombre quiere. Entonces me da la impresión esa, que realmente la mujer es más fácil de conocerse de lo que el hombre cree. Si con delicadeza observara su conducta. Me puedo equivocar, yo no sé, es mi opinión, pero no somos tan difíciles. Somos muy sensibles. Y sí es cierto que nos enfocamos a otra dimensión que el hombre, por su forma de trabajo, no les permite traspasar. Allora, adelante. Dico una cosa. Jean, vuoi sapere cosa c'è nelle borse delle donne? Allora, io ho la casa nella borsa. Una casa. Tutto quello che mi serve deve essere a portata di mano. In più, ci sono molte, non è più il mio caso, ma i mariti danno le chiavi, il cellulare, perché non hanno la borsa. Quindi, oltre la casa, si mettono anche le cose degli altri, a parte i libri, chi mette le parole crociate, le chiavi, il portamonete, le carte di credito, tutto quello di cui si ha bisogno. Io ho la casa nella mia borsa. Sono sempre pesanti e diventa anche un'arma per chi si accosta, perché si può utilizzare per darle in testa a qualcuno che magari ti dà fastidio. E quindi è un'arma che ti protegge dalle aggressioni se utilizzata come dovere, perché è pesantissima. È pesantissima. Sì. La borsa diventa pesante perché mettendoci la casa dentro automaticamente. La borsa è molto pesata
Y una cosa que me parece extraordinaria es que cuando una mujer tiene que sacar algo de su bolso, no lo encuentra porque el bolso contiene un mundo. Sí, quando devi tirar fuori una cosa, ecco, una sí, donna non si trova mai niente. Le chiavi, comincia a tirar fuori un coniglio. Un conejo. Io salgo sin nada. Io salgo sin nada. Io non utilizzo ni móvil, ni estoy sujeta a nada. Non me gusta estar sujeta a nada. No, yo porto sempre tutto. Salgo sin nada. Solamente el mercado es lo que me permite cargar algo para poder surtirlo. Per non perdere le chiavi metto dei grossi portachiavi. Così quando metto la mano la trovo subito. E la sbucchiera... Sí. Acá hay un lugar que se llama Juchitán en el estado de Oaxaca. Juchitán, ¿no? Vecino de nosotros acá en Chiapas. Ahí hay un grupo de mujeres que les llaman Juchas, precisamente porque son de Juchitán. Estas mujeres Juchas usan vestido largo y utilizan al hombre. El hombre que les gusta, ellas le hablan, se acercan y le hablan, le dicen, quiero tener un hijo contigo, pero solamente, sí, quiero tener un hijo contigo, quiero que te vayas a vivir conmigo, pero solamente vas a aceptar lo que yo diga, dice de ellas. Así son allá. Ma sono sempre le donne che scelgono, eh? Y las mujeres, Francisco, también son extraordinarias en su forma de comunicar, de comunicarse. Cuando una mujer, por ejemplo, cuando una mujer dice sí, es no. Y cuando dice no, quiere decir sí. En Italia, en México, en todo el mundo. ¿Acaso las mujeres hablan un lenguaje universal, único y comprensible solo por las mujeres? No sé, yo no me he puesto a pensar. Es una lengua universal y comprensible solo a las donne, que cuando dicono sí e no, y cuando dicono no e sí, nessuno le comprende, ma tra di loro si comprendono, forse non si comprendono nemmeno tra di loro. Te tendría que contestar mi esposo. No lo sé. Stasera è una serata misogene a quanto pare. Andiamo sì, sul misogene. È una velata dedicata alle mujeres. Sì, grazie. Ay, no desaprovechan para nada. Dice disparatato. Ce l'abbiamo con le donne. Sì, disparatato. Siamo quindi, tutti silenziosi. Allora, la risposta stiamo aspettando, Anna, cioè per quale motivo le donne sono così? Cioè l'uomo generalmente è più diretto, no? Quando dice sì è perché è sì, quando dice no è no. Io sono così, sì è sì e no è no. Non lo so, non possiamo fare tutta un'uguaglianza di pensiero tra le donne. Io personalmente se dico sì è sì e se no è no. Non dico il no per dire sì, questo è poco ma certo, almeno per quanto mi riguarda. Poi non so, Rosario, se lei è per dire il no per dire sì anziché sì per no. È uno scioglilingua. Come sono le mujeres e los hombres mexicanos, per esempio? Voilà. Francisco. Come sta? A ver, otra vez. ¿Cómo son las mujeres y los hombres mexicanos? Bueno, acá... cada quien tiene... Oye, una mujer que no los hombres. Francisco, tú dile como decía Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Poverino. Ese soy yo,
se llama mi poesía. Soy poeta y escritor, lo digo con honor. Le escribo al amor, le escribo a la vida, con historias sentidas y cuentos con amor. Son poesías que nacen de mi propia inspiración. Soy el fiel seguidor de Octavio Paz y de Sor Juana, de Amado Nervo y también de García Márquez el Gabo. Soy la piedra bruta en proceso de pulirse hasta quedar brillante. Afortunadamente, Francisco, afortunadamente que estamos en proceso. Lo malo sería que ya hubieras cubierto tu ciclo. Claro, muy bien. Nadie es perfecto. Tanto hay hombres como mujeres que no quieren... Algo a viceversa, ¿no? Hombres que no quieren ser hombres, que quieren ser mujeres, y mujeres que quieren ser hombres. Francisco, es que la perfección consiste en lo que tú concibas la vida, como tú la concibas. Esa es la perfección. Mi perfección puede ser me gusta, no me gusta, y a lo mejor a ti es lo opuesto. Pero no existe, no existe la perfección. No existe. La perfezione non esiste, però si può essere perfetti accettando i propri difetti. Sono perfettibile. Disparatato momento, amor, me pierdo en la diversidad. Este sondeo de días sin rumbo, de noche sin estrella, de himnos sin consideración. Me hace extraña a las auroras. Quizá necesite la armonía de una voz o una sombra dilatada abrazando mi nombre. No sé domar la vida en el tiempo, solo conozco el suspiro del amor. Ser libre es una forma de ser y dejarse ser, que es importante. Y en sus notas y colores de su respiración, la vida oye, canta, y su lenguaje es el sentimiento. Todos nos hacemos profundo encima de los besos. Entre tierra y cielo están sus ojos, los ojos tuyos, los de él, los de ella, los de la tierra, los del cielo. Y los abismos del infierno, también existen los abismos del infierno. Me inclino a lo hondo y no te encuentro. En clave de sol enrojece la piedra y yo. Ahora dime, ¿en qué parte del camino me encuentro? ¿En el blasón de tu pecho o en tu corazón? Es tan difícil hablar del amor cuando todo nos parece bello. Es tan difícil hablar de amor. Quiero que las mujeres me perdonen esta noche. Por eso quiero dedicar un poema a las mujeres de todo el mundo. Muy bien. Gracias. Ok. Gracias. Tú, doña, te hablaré del amor verdadero, el difícil de dejar ir, la que se abre al infinito, susurrando palabras antiguas para ti. Eres suficiente para mí. No pediría nada más en el mundo, porque lo tendría y ya sería todo. Y si no quieres palabras, te daré la noche y te escucharé en silencio. Acariciaré tu rostro con mi dolor antiguo, colorearé cada abrazo y será primavera todos los días. Ok. Muy bien, questa è dedicata alla donna. Grazie. Muy bien. Pues bien. Yo creo que deberíamos de dejarnos ser. Yo soy un poquito alocada, no sé si sea eso alocamiento, pero el no sentirte atada, el ser tú, la disposición, la actitud ante las cosas y la vida misma y ante las personas, es lo que nos hace distintivo de otros. Es fácil aceptarnos unos a otros como somos y nada más. No es tan difícil. Pero cuando queremos imponernos, ahí viene la cuestión. La imposición nunca es buena. Y de ahí vienen los conflictos.
cuando queremos imponer nuestras ideas, nuestras formas de ver las cosas, nuestra vida, todo nuestro criterio, cuando realmente sabemos que somos universos distintos. Entonces, ¿por qué no mejor conocernos, abrirnos para conocer al otro y que el otro dejar que te conozca también a ti? Yo creo que sería más fácil y más armónico inclusive. Pero cuando el amor llega, no se percata uno de eso. Dice, cuando el amor llega así de esta manera, tú no tienes la culpa, ni yo tampoco. Vedi che poi questa è la vendetta delle donne, cari miei. E va bene. Allora, il rispetto credo che sia la formula segreta di cui parlavamo prima. Sì. Universale. Sì. Uomini, donne, relazioni tra uomini, tra donne. Quando c'è il rispetto c'è quando tutto. Quando si parla di relazione, ecco. È vero, Anna, cioè il rispetto è la prima regola. Quando c'è il rispetto c'è amore. Tutto. L'amore viene dopo, prima il rispetto, è più importante dell'amore, credo, nella perché vita. Perché l'amore non sempre, l'amore abbaglia un pochettino, quindi confonde molte cose, fa confondere. Però quando poi si prende, come dire, coscienza di quello che è la cosa... se non c'è il rispetto, tutto il resto non conta. Però che è l'amor? Che è l'amor? Che è l'amor? Che è l'amor? Che cos'è l'amore? Questa... L'amore è qualcosa che se la definiamo non è più amore. E l'amore è tutto quello che ti dà emozione per vivere. Sì, ma è un universo intero, è l'universo intero l'amore. Si può avere emozione anche guardando una partita di calcio, di football. Certo, ti prende un colpo al cuore se fanno gol. Quelle sono forti emozioni. No, io poi non ho mai visto una partita in vita mia, quindi che vi dico, da italiano. E va bene, siamo arrivati allora alla fine. Noi ringraziamo tutti questi amici belli. Se volete... potete aggiungere qualsiasi cosa. Siamo ai saluti finali, allo saluto. Grazie per essere stati tutti con noi, amici di Radio Nuestra America. Con piacere sempre. Claro que sí. Gracias, amigos. Gracias a todos. Gracias por estos momentos y gracias por aprender también unos de otros. Hacemos la vida más intensa e interesante. Un gran abrazo para cada uno de vosotros, los amigos que nos escuchan o nos ven. Grazie per essere stati in mia compagnia. E io in vostra compagnia, spero che sia stata gradita. E grazie alle radio che trasmettono il nostro programma. Non ricordo bene tutti i nomi delle radio, ma te le lascio dire, Jean. Va bene, e ringraziamo, gracias a todos los amigos de Cultura Channel, de Radio Nuestra América, de Radio Arte, y queridos amigos por estar con nosotros. Sin Fronteras te espera la próxima semana. Si quieres, también puedes participar conectándote mediante videoconferencia por hablar con Anna, con Rosario, con Francisco, conmigo. E suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias a todos y que tengáis una buena vida. Siempre. Igualmente. Grazie. Mucho ánimo buonanotte. Buonanotte e buona continuazione di serata. Grazie a tutti voi che avete seguito il programma culturale Senza Frontiere. Arrivederci alla prossima settimana. Gracias a todos ustedes que han seguido el programa cultural Sin Fronteras. Hasta la próxima semana. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Sans Frontières. À la semaine prochaine. Thanks to all of you who have followed the Without Borders program. Until next week. 感谢所有关注无国界计划的朋友。下周再见。